Buenas tardes de nuevo, bienvenidos amigos de la India. Hoy, martes 8 de mayo del año 2018. ¿Qué se celebra hoy en el mundo? En el mundo esotérico, en el planeta Tierra, ¿qué celebramos hoy? 8 de mayo. Tal día como hoy, en 1891, desencarnaba Madame Blavatsky. Tal vez lo más grande que ha dado a la humanidad. De lo más grande. El día del loto blanco le llaman. Una persona muy contradictoria, pero como fue una discípula increíble, hay que tenerle siempre una memoria y un respeto hacia ella. Gracias a ella estamos nosotros aquí, por ejemplo. Bien, estamos en Amigos de la India, el curso Introducción al Agni Yoga es un grupo de estudio del libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Lo que hacemos, para la gente que no haya vea el vídeo después y no haya escuchado antes ninguno, no lo haya podido ver, visionar, es coger el libro, coger el texto tal como aparece en el libro y colocarlo en diapositivas, y aquí los ponemos. El texto es de Vicente Beltrán y los comentarios son nuestros, de este estudiante y de los que participan en las reuniones de estudio. Exactamente, este libro tiene 33 capítulos y fue escrito bajo el signo de Géminis en 1981 en Barcelona. Nos quedamos en este capítulo, el 22. 22. Agni Yoga y el estado de Samadhi. Nos quedaba una diapositiva, nos quedamos en ella y la vamos a repetir así, corriendo, vamos, porque ya la tocamos la semana pasada. Y es esta la diapositiva. Dice, podríamos decir, dice Vicente, por tanto, que las tres primeras iniciaciones son una expresión natural de la tríada espiritual, Atma, Buddhi y Manas, siendo la segunda iniciación un aspecto equilibrador o compensatorio entre la primera y la tercera. ¿Cuál es la segunda iniciación, Gloria? La del cuerpo emocional. ¿Y cómo se le denomina? La iniciación del bautismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Las aguas, ¿no? Perfecto. Muy bien. Realizándose así en el centro de Buddhi, es decir, en su cuarto subplano, la requerida tarea alquímica de redimir a Manas, la mente, de su aspecto inferior y de elevar todas las energías al nivel de Atma, la voluntad espiritual en donde la mónada refleja el poder infinito de sus omniabarcantes decisiones. Por todas estas razones, creemos justificable una profunda atención a la actividad del Agni Yoga en nuestra vida, una actividad que no exige esfuerzos ni disciplinas mentales, sino una gran apertura del corazón. La actividad mental tiende hacia metas definidas y éstas son necesarias hasta haber sido establecido el puente de arco iris de la Antagarana, que une entre sí las dos orillas de la separatividad humana, es decir, la mente inferior con la superior. ¿Dónde está la barrera de separatividad? ¿En cuál de las dos mentes? La inferior. La inferior, vale. ¿Por qué en la inferior? Pues porque la superior ya está conectada al con... La superior trata del tema arquetípico, los conceptos abstractos, y es cuando le ponemos nombre y apellidos y la situamos en el mapa y lo analizamos, cuando cometemos el error de separarnos del arquetipo. Bien, perfecto. Una actividad que no exige esfuerzos ni disciplinas mentales, sino una gran apertura del corazón. Apertura del corazón, disponibilidad para mantener un silencio interior tan profundo, tan sosegado y al mismo tiempo tan expectante, que sea capaz de abrir nada más y nada menos que la puerta de la intuición. Eso es el corazón. ¿Sí? ¿Lo vemos así? ¿Sí? Dice, la actividad mental tiende hacia metas definidas, y estas son necesarias hasta haber sido establecido el puente Antakarana, que une entre sí las dos orillas de la separatividad humana. Es decir, la mente abstracta y la mente concreta. En realidad, el Antakarana lo construyen los dos. Como alma desde arriba, quiero acercarme, y desde abajo, es la parte que tenemos consciente a nivel humano,
tratamos de acercarnos a lo superior. Cada vez que tenemos un anhelo de mejorar y lo vamos consiguiendo, en el fondo esa voluntad, en el fondo está respondiendo a este arquetipo de llama, invocación del alma. Respondemos construyendo. El objetivo es que al final la dicotomía que tenemos entre el alma en su propio plano y la personalidad se solucione, y a esto le llamemos alma encarnada. A la personalidad le llamaremos en el futuro alma encarnada, cuando el antakarana esté construido. Es decir, cuando la intuición sea la herramienta que tengamos para analizar las situaciones del día a día, de nuestro recorrer en el recorrido por el sendero del discipulado. Hoy por hoy todavía no es exactamente así, pero hay que entender que poco a poco también cada vez más discípulos están comprendiendo este proceder y están apostando definitivamente por construir el antakarana. No confundamos la fase de construir el antakarana con la fase que vendrá en un futuro lejano, cuando nos acerquemos a la cuarta iniciación, la octava superior de la segunda, cuando realmente ya la Agni Yoga sea plenamente una conciencia demostrada, una vida como mínimo o más. Entonces sí que trabajaremos la deconstrucción del antakarana, que será ni más ni menos recibir la cuarta iniciación. Pero eso será todavía mucho más adelante. De momento no nos toca. Aunque es conveniente hablar, porque así encaminamos todas nuestras potencias hacia una meta que, francamente, no por lejana, deja de ser menos llamativa. ¿Continúo? Eso lo hemos visto en El alma, la cualidad de la vida, en el otro curso, lo que sucede en el momento de la cuarta iniciación. Se destruye por la presión de la mónada, la antakarana, ya no es necesario ese camino. Es decir, esa banda ancha ya desaparece y hay una comunicación diferente, a niveles intuitivos, no manásicos. Pero bueno, eso es un tema que ya lo tocaremos más adelante. Dice, la actividad, es decir, la mente inferior con la mente superior, haciendo vibrar así el contenido místico del corazón e iniciándole a su más íntima e importante actividad, la de unir la vida humana con todas las vidas del cosmos. Solamente será posible cuando la conciencia humana se encuentre en este chakra. Este chakra, teniendo en cuenta que no es tanto el centro cardíaco como la contraparte, cuerpo arriba en la cabeza, los chakras de la cabeza, en el coronario, en la corona central, es lo que nos interesará trabajar, y eso vendrá en la medida en que también se haya conseguido establecer un alineamiento, un camino entre el chakra cardíaco y el chakra coronario. Si eso no existe, va a ser difícil que el alma se manifieste, tal como lo entendemos, y esa es la regla para que la cuarta iniciación acontezca. Pero eso es un trabajo que está ahí, ¿no? Estamos en ello. ¿Sí? Dice, llámesele paz, amor, comprensión o sentimiento fraternal a esta actividad espiritual, lo único que puede decirse es que sin ella no es posible acceder a ninguna de las iniciaciones planetarias anteriormente referidas y que tienen sus puntos de anclaje en el plano búdico. Tal como dice un sagrado texto místico, solo por el amor será salvado y redimido el hombre. La energía del segundo rayo, la energía que expresa el bodhisattva, la energía que trabaja el logos solar y el logos planetario. Tal como dice un sagrado texto místico, solo por el amor será salvado y redimido el hombre. Es decir, el arquetipo. La teoría iniciática se inicia y culmina en el corazón, en cuyas más ocultas reconditeces, allá en las avenidas del más profundo de los silencios, se perfila el dorado camino de síntesis que conduce al Santa Santorum, que guarda desde la eternidad la sagrada joya en el corazón del loto. He ahí la promesa sagrada del Agni Yoga. ¿No es lo mismo que tocamos cuando hablábamos del alma, la cualidad de la vida? Es la cuarta iniciación. Por esto, la cuarta iniciación revela los secretos del plano búdico, subplano del físico cósmico. Y es la famosa joya en el loto que al final, la mónada, nosotros como mónadas recogeremos, que es lo que nos llevamos como experiencia. Porque a partir de ahí se inicia un proceso muy interesante, pasar de la cuarta a la quinta y lo que venga después. En la quinta vamos a acabar ya el último partícula de humanidad, de ser humano, de conciencia humana, la última.
De ahí que el maestro conserve la forma, pero no la esencia de su cuerpo físico. La forma. Cuando se manifiesta el maestro, manifiesta donde el cuerpo, la apariencia con la cual recibió la quinta iniciación. Puede crear cualquier cuerpo, pero ese ya lo tiene. Y se crea, aparece y desaparece. Por arte de magia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna preguntita antes de pasar a la siguiente capítulo, siguiente diapositiva? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿No? Correcto. Bien. Capítulo 24, igual acabamos el curso, ¿eh? No lo sé. Nos queda muy poco, ¿eh? Nos queda este mes y el que viene, ¿eh? Y si no acabamos, en octubre se acabará el libro, no os preocupéis. Y luego vendrá otro. El libre albedrío y la voluntad espiritual. Antes de profundizar un poco lo que nos dice Vicente, ¿qué es el libre albedrío y qué es la voluntad espiritual? ¿Qué os parece? Venga. Venga. ¿Va? ¿Rápido? El libre albedrío y la voluntad espiritual. Y el libre albedrío es lo que decidimos aquí abajo, las tonterías que decidimos aquí abajo. Aunque tú siempre dices que el libre albedrío no existe, ¿no? Pero él dice que... Bueno, vamos a ver. En lo que los humanos denominamos libre albedrío es una zarandaja más emocional de las muchas que tenemos. Decimos, yo voto a Pepito y a Fulanito y yo soy libre. Es mentira. Es mentira porque la libertad vendrá el día que hagamos qué. Que nos desliguemos de la forma karmática por el agotamiento de la misma, por superación de las limitaciones que la generaron, ¿verdad que sí? Es decir, la cuarta iniciación, el día que nos manifestemos como mónadas. No del todo, pero sí bastante, ¿verdad? Entonces, el libre albedrío es una cualidad de la mónada. Por lo tanto, el libre albedrío y voluntad espiritual son sinónimos. Pero como humanos encarnados, etapa de aspirantes en el discipulado o discípulos, podemos manifestar esto solamente a través de la voluntad al bien. Es algo más que la buena voluntad. Es considerar la causa e intentar directamente agotar la causa, no combatirla con las herramientas de la mente concreta, sino integrarla y a través de procesos de esoterismo de alto vuelo, poder llegar a una conclusión de dónde, por ejemplo, vienen las limitaciones, tanto en nosotros, en el grupo, como en el grupo mayor donde vivimos y desenvolvemos nuestra conciencia. Un discípulo, no puede quedarse en la idea de que con la meditación y el estudio tiene bastante. Porque esto ya lo hacen los que siguen las religiones organizadas, ¿verdad? Un discípulo, aparte de todo eso, tiene que hacer algo más. Tiene que hacer un trabajo mental. Si no hay una meditación por medio, no podrá trabajar ni podrá invocar a los devas, a los grandes devas, para hacer un trabajo donde, en su país y en el mundo. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Continúo. Dice, cuando hablamos del libre albedrío, con respecto a la personalidad humana, ¿a qué nos referimos exactamente? Dice Vicente. Pues evidentemente al hablar del libre albedrío solo podemos hacer referencia a la capacidad que posee el ser humano de moverse dentro del círculo no se pasa de sus estados de conciencia habituales. Más allá de este círculo existe una zona de infinita inseguridad de la cual es absolutamente inconsciente, pero cuyas silenciosas avenidas son esencia de libertad individual y por tanto de perfecta voluntad de amor. De acción, perdón. Silenciosas avenidas. ¿Qué quiere decir esta metáfora? ¿O qué os parece que puede ser? Sus silenciosas avenidas son esencia de libertad individual y, por tanto, de perfecta voluntad de acción. ¿Qué es una silenciosa avenida, esencia de libertad? Chispazos de intuición. Habéis leído poco, ¿eh? Habéis leído poca poesía, poca novela, ningún texto filosófico, ni ningún ensayo político. ¿Habéis leído El Capital o El Manifiesto Comunista? ¿No habéis leído nada de eso? ¿Qué habéis leído? La Madre de Gorki. La Madre nada más de Gorki. ¿Y no te has parado a pensar en algo más? La Madre es una buena novela, ¿eh? Muy buena novela. ¿Y de Tolstoy no has leído nada? ¿Guerra y Paz tampoco la has leído? Bueno,
¿Y no has leído Ana Karenina? En Ana Karenina no es una historia de amor como la gente piensa. Son 800 páginas. 200 hablan de la historia de amor, de aquella señora que se tira al tren. Y luego el resto habla de él, que era miembro de un grupo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se salía y tenía una forma muy particular de concebir la vida. Es un hombre muy especial. Leo, era Leo. ¿Y qué más? ¿No habéis leído más? ¿No leéis novelas, ni ensayos, ni nada? No, ¿qué hacéis? ¿Veis la tele entonces? Madre mía. Pues no. Pues está muy mal eso, ¿eh? La mente está para usarla, ¿eh? No, la ilusión, la iluminación no viene vía pseudo estado contemplativo, viene picando piedras, ¿eh? O se trabaja, o nada. La filosofía es muy interesante, ¿eh? Hay textos antiguos que son... ¿Habéis leído las meditaciones de Marco Aurelio? Del emperador Marco Aurelio, un iniciado, un emperador iniciado, uno de los grandes. Hija mía, ¿solamente has leído el Quijote de literatura española? Pero, vale, de acuerdo, de acuerdo. Bien, de historia, ¿qué habéis leído de historia? Pues la historia hay que conocerla, ¿eh? Y bastante. ¿No habéis leído El origen de las especies? ¿La habéis leído? De Darwin. La riqueza de las naciones, del señor aquel que era Adam Smith, ¿no? ¿No? Bien. ¿Y de Platón qué habéis leído? La República, el Timeo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tampoco? Más Platón y menos Prozac. Eso lo escribió un señor que no era precisamente de la... Eso era de este siglo XX, ¿eh? ¿No habéis leído nada más? Ni, ¿y a Shakespeare no habéis leído las obras de teatro del Venerable? Todas las novelas de este hombre que se murió, Márquez, de García Márquez. ¿Cien años de soledad? Todas. Te encanta Cien años de soledad. Todas las novelas de... Bueno. El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Vale. Eso es divertidísimo, muy divertido. No hay ningún punto, todos son comas. ¿Y de Cela has leído algo? Lo digo porque la lectura lo que hace es concentrarte. Y si uno está concentrado y el hábito de la lectura, si uno lee atentamente, se puede poner en la mente, sin quererlo, del escritor. Y la posibilidad que tuvo el escritor de contactar con un arquetipo la podemos tener nosotros los lectores leyendo su obra. Es decir, sin necesidad de estar analizando nada, estamos atentos, nos metemos en la piel sin identificarnos con él, con el personaje, y podemos respirar el ambiente de la época que el autor trata de manifestarnos, ¿verdad? Pues en un libro esotérico sucede exactamente lo mismo. Lo único que sucede es que ya no hay una visión personal y no relata una situación de personalidades, habla de la conciencia. Un tratado filosófico, en el fondo, habla de la conciencia humana. Los traídos de Vicente son filosofía, bueno, o técnicamente no, tal vez, pero van en la línea de ser filosofía. Los del tibetano son ensayos y llamamos filosofía esotérica. ¿Por qué? Porque la filosofía es sabiduría, ¿verdad? Lo que pasa es que la sabiduría esotérica tiene un pequeño problema. Si no va acompañada de una reflexión como la otra y de la meditación como la otra, uno no descubre lo que hay detrás. Por lo tanto, él utiliza todas estas maravillosas expresiones porque fue un filósofo de la Ilustración. El contrato social. ¿Os acordáis de ese señor de la Ilustración? Bueno, pues hay que leer más, hay que leer. No todo se puede leer, ¿eh? No todo. Digo porque yo me he tragado unos rollos a veces que... Yo tuve mi época cuando, bueno, la política, todo esto, que leí cosas que francamente acabé tirando después. Pero bueno, era el momento. Pero aquí en España hemos tenido pensadores buenos, ¿eh? No, lo que sucede es que para si es bueno, es minoritario. Con eso os digo todo, ¿no?
silenciosas avenidas con esencia de libertad individual. Es una metáfora para hablar de la intuición, ¿os parece o no os parece así? La libertad, el alma, la libertad de la morada. Yo recomiendo que leáis historia. Siempre lo digo, porque si leyéramos historia, conociéramos cómo fue hace 1000 años, o 500 o 600, nuestra tierra, nos explicaríamos lo que está pasando ahora. Todo se repite. Cuando una lección no se aprende, te la vuelve el señor del karma a poner, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es curioso esto, ¿eh? Es muy curioso. ¿Sigo? Dice, encerrada la conciencia dentro del círculo de sus propias limitaciones, solo puede ser árbitro consciente de una pequeña parte de su ser. Es decir, mientras estemos esclavos del deseo, es decir, de la necesidad de generar un cuerpo para agotar una situación engendrada anteriormente, será muy difícil que nos podamos salir de esa influencia, ¿verdad? Dice, a esta pequeña capacidad de decidir se designa corrientemente el término libre albedrío, pero fuera de sus reducidas áreas existen unas profundidades místicas de la más elevada trascendencia. Por lo tanto, eso no es libre albedrío. Eso de ir a la calle o escoger la broma que circulaba hace ya bastantes años. Uno era libre porque iba al McDonald's y escogía con queso o con ketchup o con mostaza o con no sé qué historia. Como que libertad no hay mucha. Y si la libertad consiste en escoger una cosa u otra, cuando a lo mejor esas dos cosas me perjudican a nivel de salud. No sé. O aquel eslogan que lanzó una multinacional hace unos años, un lobby de presión en Bruselas, de que no era de países libres que la gente que fumaba se tuviera que quedar en la calle fumando. Bueno, ¿y mi salud quién la cuida entonces? A ver, ¿veis las trampas que tiene eso? ¿Sí? ¿Continúo? Quizá ya hayamos tenido alguna vez cierta noción de esas profundidades, pero seguramente que la habremos rechazado porque tales zonas no ofrecen seguridad alguna, al menos desde el ángulo de visión de la conciencia particularizada. Se trata de unas áreas del ser aparentemente vacías y sin aliciente alguno para nuestro ánimo habituado a las seguridades del tipo concreto. Sin embargo, constituyen desde el ángulo esotérico el refugio místico del ser espiritual y en sus silenciosas entrañas se gestan los nobles estímulos que conducen a lo eterno. Habla de la intuición nuevamente, pero como él tiene una prosa muy interesante, muy edulcorada, muy florida, lo hace para que la personalidad orientada desde la perspectiva emocional pueda engancharse fácilmente. De ahí que le atraiga sin convencer y le convenza sin atar, ¿verdad? Frase del maestro. Bueno, muy bien, fantástico. ¿Lo vemos? ¿Sí? Bueno. Dice Agni Yoga, es el sendero interno que trata de conducir al ser humano desde el libre albedrío a la voluntad espiritual. Es decir, desde hago lo que mi mente concreta dice, que es lo mejor, a lo que debo hacer. ¿Os acordáis de aquella famosa frase que hace unos años empecé a machacar allí en Ramarjuna? Lo que quiero, lo que puedo y lo que debo. Lo que debo es la voluntad espiritual. Y lo otro, pues bueno, lo que puedo comprender le llamaré libertad o le llamaré libre albedrío. Pero en el fondo, mientras estemos viviendo, utilizando la mente para comprender la realidad que nos circunda, estamos equivocándonos, estamos generando karma, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Vivir en las profundas soledades de las avenidas de la conciencia, eso que nos ha dicho, ¿verdad? ¿Qué queda? ¿Y esto qué será? Pues ni más ni menos que un juego de palabras que intentan hablar de una realidad interna, pero que no la quiere expresar tal cual, porque si no, no calan en la conciencia. ¿Veis el truco dónde está? Si un científico, un quinto rayo, un filósofo hablara en términos que la gente entendiera, ¿dónde queda esa capacidad de gestar un entramado mental suficientemente poderoso? ¿Dónde queda? En ninguna parte. Si a la gente le damos las cosas trilladas, trituradas, pasadas por 100 cedazos, ¿qué le estamos dando? ¿Qué va a hacer su metabolismo después? ¿Qué va a hacer su conciencia para digerir eso? Nada, nada, nada.
¿Qué se está produciendo desde la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo? El nivel educativo en todo el mundo ha bajado, ¿verdad que sí? ¿Por qué ha bajado? Porque interesa mano de obra encaminada ¿a qué? A perpetuar el modelo de producción, el sistema económico, el capitalismo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Uy, ya nadie se lo cuestiona. Pues tiene que haber vida fuera de esto, porque es una creación de la mente concreta. No es una intuición, porque la intuición sería un capitalismo cooperativo, una economía cooperativa, y esto no es cooperativo para nada. Es más, desde antes de la guerra del petróleo todavía había avisos de, bueno, de una solución. Desde la guerra del petróleo, ahora ya que es un capitalismo 100% especulativo, es muy difícil llegar a un acuerdo y un arreglo. Los gobiernos, eso que os envié estos días pasados, los gobiernos en todo el mundo son prisioneros de esos fondos, de ese capitalismo especulativo. ¿Sí? Bueno, continúo. Dice, como efecto de ello establece contacto con su ser superior, el ángel solar, dejando en manos de éste su capacidad de libre albedrío y la resolución de los problemas kármicos de la pequeña personalidad. A este proceso superior, que sólo puede ser seguido por las almas fuertes y vigorosas, se le denomina técnicamente de sustitución. Es decir, la voluntad, en lugar de que sea mi mundo mental concreto basado en los deseos, lo pongo en manos de un arquetipo que representa al ángel solar. No es que sea técnicamente el ángel solar, sino que la mente abstracta, cuando es abstracta de verdad, que tiene luz y tiene amor, representa el arquetipo del ángel solar. ¿El ángel solar qué dijimos una vez que era? ¿Por qué se llama solar? Se llama solar básicamente porque en un periodo muy lejano fue un ser humano y tuvo que vivir el alumbramiento de la luz, el amor y la voluntad al bien. La voluntad al bien, tercera, cuarta iniciación, quinta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Dice, el antakarana que vinculaba el alma humana con el ser superior o ángel solar fue creado en etapas anteriores mediante las técnicas del Raja Yoga. Ahora, sin embargo, hay que pasar de la etapa del discípulo afectado a la del discípulo en el corazón del maestro. Pregunta indiscreta donde las haya. ¿Dónde creéis que estáis? ¿Discípulo en el corazón del maestro? ¿Discípulo pisando la alfombra del maestro, de la puerta? ¿Discípulo que se acerca por la calle donde está la casa del maestro? ¿Dónde? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, hombre, para quitarle un poco de solemnidad, hablar con un poco de cariño y decir las cosas en su sitio. ¿Sois conscientes de que el puente de Antakarana está construido o no? En serio, ¿creéis que tenéis construido? A ver, es mi obligación. Mi obligación es machacar. Lo sabéis ya muy bien. Y no digo más cosas porque estamos grabando. Ah, pero puedo parar la grabadora, ¿eh? ¿Lo vemos o no lo vemos? Dice, el Raja Yoga nos ayudó a crear el puente de luz Antakarana. El siguiente paso a dar, y me doy cuenta de los enormes dificultades que va a entrañar para los aspirantes espirituales del mundo, es aprender a vivir sin Antakarana. Pues este puente de conexión constituye todavía un anclaje de seguridad de la conciencia y, tal como esotéricamente se dice, al mencionar esta difícil etapa, hay que prescindir de las fuerzas impulsivas de la mente que crearon los tramos sucesivos de la Antakarana y empezar a actuar de acuerdo con aquella voluntad espiritual que está libre por completo de todos los efectos naturales del tiempo. Muy bien, muy esotérico, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo aquí en esta frase tan maravillosa? ¿Eh? Empezar a actuar de acuerdo con aquella voluntad espiritual que está libre por completo de todos los efectos naturales del tiempo. ¿Qué nos dice? Pues que la voluntad aparece, ya se trabaja directamente con la voluntad. ¿Cómo se llama el libro este que estudiamos? Eso es Agni Yoga, no es introducción, es Agni Yoga. ¿Sigo? Dice, de acuerdo con estas afirmaciones, podemos aceptar lógicamente que penetrar en las zonas libres del espacio cósmico, donde no existe seguridad alguna desde el ángulo de apreciación de la pequeña personalidad,
exigirá del discípulo una actividad psicológica completamente nueva, ya que tendrá que partir constantemente de cero al enfrentar cualquier problema individual o social o cualquier crisis de naturaleza kármica. Partir de cero implica una renovación total de todos los impulsos humanos que condujeron al estado actual de la conciencia. Las estructuras que la componen son rígidas y condicionantes, ya que fueron erigidas sobre las bases de la subconsciencia racial o tal, como diríamos, utilizando un conocido término psicológico, sobre el inconsciente colectivo de la humanidad en sus múltiples niveles de expresión. Y una cosa, este proceso no es... Hay un salto. ¿Un salto cómo? Él te dice, confía en el corazón, confía en esos silencios profundos, en la intuición. Uno no sabe exactamente lo que es. Cuando uno tiene la mente muy poderosa, sobre todo tenemos un Venus ahí que lo trabajamos en plan Virgo, en plan separativo, evidentemente será muy difícil perder el miedo y permitir que lo superior nos acabe inundando. Va a ser muy complicado. Ahora bien, si somos sinceros con nosotros mismos, la propia investigación nos lleva a un campo de duda, ¿verdad? Donde se fuerza la intuición. Se trata nada más y nada menos que recibir el primer atisbo. Y a partir de ahí ir tirando y viviendo en la inseguridad. Un científico en el fondo está seguro de lo que ha descubierto, ¿eh? No de lo que ignora. Lo que ignora todavía le embarga la emoción de descubrir qué es. Es un buen ejemplo porque nosotros, lo hemos dicho muchas veces, cuando abrimos la ventana por la mañana, por la noche, vemos un punto de luz ahí en el firmamento, ¿no? El planeta Venus, ¿verdad? Lucero del día, lucero de la noche, lucero del alba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos de desarrollar el intelecto y el intelecto nos conducirá a la intuición. No nos podemos saltar esa etapa. Dicen, no, es que yo mente no la quiero porque soy muy espiritual. Mentira. He de trabajar esa etapa y después ya llegará un momento en que entienda qué significa vivir la inseguridad de la intuición, del Agni Yoga. Por eso el Agni Yoga no enseña nada, pero claro, te quiere con los trabajos hechos ya. Imaginaos que estamos en un sistema arreglado. Agni Yoga sería el doctorado. Pero hay que pasar por primaria y secundaria y la universidad, ¿verdad? Y hay que hacer la tesis. Y la tesis es la investigación. Y claro, cuando el discípulo investiga, se convierte ¿qué? En un iniciado, ¿verdad? Porque no es que lo sepa todo, pero sabe, conoce cómo saberlo. ¿Qué hace un científico? ¿Qué hace una persona que tiene una formación superior universitaria? Un ingeniero, por ejemplo. Un ingeniero civil, obras públicas, ¿no? Ingeniero industrial, ¿qué hace? Pues mire, necesitamos una máquina que haga esto. Empieza, uno fabrica los motores, otro fabrica esto, diseña la máquina, la prueban, seguramente hacen un experimento a pequeña escala y luego hacen una gran máquina, ¿verdad? Lo que pasa es que todos estos procesos se han ido estudiando estos últimos siglos y ya hay empresas, fábricas que hacen esto y aquello, ¿verdad? Pero se hace así, no se para de pensar que es una cadena de montaje en el fondo, estas que aparecen, ¿os acordáis la máquina de vapor? Aquella máquina que movía las poleas, aquellas poleas por todas las... iban todas las máquinas, cosían... ¿Os acordáis de todo aquello? Pues eso se hace igual con electricidad y con un ordenador que lo dirige. Pero ha habido una mente que lo ha diseñado y al final todo, dice, parece que salga todo por arte de magia. Sí, claro, porque se ha utilizado la mente. Y la mente que ha despertado al final... la intuición y lo que uno percibe en un momento de investigación al final se ha materializado. ¿Nos parece mágico el pensamiento entonces? Pues el Agni Yoga es exactamente igual. La búsqueda del silencio interior no negativo, sino perfectamente activo, no dejándose abandonar, no. Estando concentrado en un pensamiento y en un estado de vacuidad, sintiendo el ruido en la calle, el vecino de arriba, es decir, sin renunciar a tus sentidos, uno, dialogando internamente, resulta que va haciendo ¿qué? Va separando la maleza del camino, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces, ¿en qué se convierte? En un portador de luz. Un discípulo debe ser un portador de luz, porque personalmente la ha descubierto. Digo personalmente porque es la conciencia anclada en la personalidad. Y cuando la ha descubierto, ¿qué hace? La comparte. Un científico hace lo mismo.
¿sí? Dice, las estructuras que la componen son rígidas y condicionantes, ya que fueron erigidas sobre las bases de la subconsciencia racial o tal como diríamos, utilizando un conocido término psicológico, sobre el inconsciente colectivo de la humanidad en sus múltiples niveles de expresión. Esto figura en el libro de, bueno, lo que me tocó hablar en Rubí, sobre los ángeles en la vida social humana, ¿eh? Tenemos, cuando hablamos de los rayos, debemos conocer el rayo de la raza a la que pertenecemos, a la subraza a la que pertenecemos, la ciudad donde vivimos, donde nacimos, donde hemos estado tiempos, el trabajo, el rayo de la línea de trabajo que llevamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso, bien mezclado y bien considerado, se despertará la intuición. Mira, soy del segundo rayo, soy del tercero. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, soy del tercero, ¿por qué? Porque me lo parece, o me lo han dicho. O fui a hacer un cursillo, me miraron las manos, me miraron los ojos, tú eres segundo rayo. Vale, pues muy bien. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Lo explicamos bien? La intuición, despertar las cualidades del Agni Yoga, es más complejo de lo que parece. Hay que estar atento. Krishnamurti decía, no hay que hacer nada. Nunca explicó qué es lo que había que hacer. Vicente tampoco, ¿eh? Había que estar atentos. Y la persona que tiene el plexo así de grande, de puerta a puerta, ¿qué hace? No puede hacerlo. Porque es profundamente que atlante, ¿verdad? Claro, pues es una conciencia atlante que tenemos que hacer. Utilizar las técnicas del Raja Yoga, ¿verdad? Porque las del Bhakti Yoga no valen. Ellos decían que no había que hacer nada porque ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho. Sin embargo, el tibetano es muy estricto. Meditación, meditación y meditación. Y a partir de ahí lo que quieras. Y te enseña a meditar. Ahora, hay que estudiar los libros. Son libros de cientos de páginas. Y yo comprendo que todas aquellas conciencias focalizadas en el mundo emocional, devocional, lo tienen muy duro. Muy duro. Pero hay que pasar por ello, hay que pasar. Tampoco obsesionarse con ello, porque tiene que haber el tiempo suficiente, el espacio en la conciencia para el silencio. Y el silencio es estudiar esto y seguir la máxima de Madame Blavatsky, que la hemos citado al comienzo de la sesión, porque hace el aniversario de su desencarnación, de leer 5 minutos y reflexionar 2 horas. Y la verdad es el método socrático, no hay otro método. Establecer analogía, sinapsis. No es una cuestión filosófica, es una cuestión esotérica. ¿Queda claro a partir de ahora? ¿Sí? Dice, cada uno de los yogas precedentes, el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga y el Raja Yoga, los yogas principales correspondientes a las 3 grandes razas humanas, la Lemur, la Atlante y la Aria, desvaneció parte del contenido de tales niveles, restando progresivamente gravedad o peso a estos sucesivos estratos del inconsciente colectivo dentro del alma individual, y al ser alcanzadas ciertas etapas en cada uno de los yogas, se crearon estructuras más sutiles como soportes del propósito espiritual del alma. Dice así, pasar de estas estructuras utilizadas al estado natural de la conciencia de síntesis, si bien no es una tarea imposible para el discípulo espiritual, implicará, como es lógico, grandes dificultades, pues durante el curso de la acción deberá ser ampliamente desarrollado un nuevo sentido de percepción, más allá de la mente conocida que esotéricamente definimos como intuición. Es decir, hemos utilizado los yogas que hemos tenido, los 3, Hatha, Bhakti, Raja, para darnos cuenta que nos podíamos sustraer a ese karma o a esa forma mental manásica generada, conocida con el nombre de inconsciente colectivo, ¿no? Que es la conciencia de la raza a la cual pertenecemos, al grupo de conciencia en el cual hemos desarrollado nuestra actividad y nuestros vehículos. Como si fuera parte del alma humana. Es que forma parte de nuestra conciencia, porque gracias a esas energías hemos podido trabajar. Conciencia que está anclada en qué? En una vivencia clara de la energía lunar. Los pritis lunares lo crearon. Por lo tanto, estamos en el trabajo de sustraernos a esa influencia. Solamente cuando desarrollamos la intuición es cuando nos sustraemos de verdad a la influencia de los pritis lunares. Porque con el Raja Yoga, si no somos capaces de alcanzar estados de conciencia más o menos casi casi contemplativos, va a ser difícil que nos sustraigamos a esa influencia, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando estos estados se han cogido una vez, una décima de segundo,
uno quiere repetirlo como sea. Algo le enganchó, lo dejó de una forma, de una estabilidad interna increíble, tuvo un grado de percepción mayúsculo y quiere repetir la experiencia. El camino ya lo conocemos, serena expectación. ¿Cómo vivimos serena expectación en un mundo tan complejo, tan emocional, tan atlante como el nuestro? Entrando un rayo que busca la síntesis y otro que no quiere dejar la multiplicidad, que es el sexto, con todo lo que ello conlleva. Creencias, devociones, estructuras y el otro que lo quiere aniquilar. Quiere buscar la síntesis, de ahí que hayamos empezado tirando las cintas de cassettes, los libros, los CDs, los DVDs, ¿verdad que sí? Ahora todo está en la red. ¿Para qué tener una biblioteca con 50 DVDs? ¿Pero para qué? Si eso en un momento te llamaba la atención, ¿verdad? Ahora con un mando conectado a la tele, a la televisión, a internet, puedes ver lo que te dé la gana, si está todo en internet, y está o está de gratis o está de pago. Imaginaos, esto es una casa, esta sala, ¿no? Un piso. Vivimos en una gran biblioteca, etcétera, etcétera. Aplicando este criterio, ¿dónde han ido a parar los libros? Al contenedor, ¿no? Al reciclaje, ¿verdad? Bueno, ¿somos capaces de dejar esa parte del conocimiento concreto que tenemos todos dentro fuera, en el vertedero, para que se recicle y vivir en la profunda inseguridad de la intuición? Porque la intuición es tan insegura que no sabes lo que es, pero cuando necesitas una respuesta la tienes, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, antes, si teníamos una cuestión, teníamos que consultar una enciclopedia, ¿verdad? Hoy, mal que bien, tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, ¿verdad? Cliqueamos y enseguida, pum. Si no hemos leído mucho, no hemos estudiado mucho, o si no, podemos tener nuestro propio material creado en la nube y accedemos a la nube, donde esté el disco duro que tengamos por ahí, un servidor contratado, y nos viene la información, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el CD, la memoria RAM, ¿cómo está? La mente concreta es la memoria RAM, ¿no? La memoria aleatoria, de acceso aleatorio. ¿La tenemos así de llena? ¿No nos cabe nada más? ¿O está completamente vacía? Solamente para que la BIOS funcione y nada más. ¿Sí o no? Una serie de comandos y nada más. Depende de nosotros, porque hay una analogía entre la informática y la filosofía esotérica y los tipos de yoga, ¿eh? La informática, si lo miramos bien, tiene toda una explicación lógica, ¿eh? Porque para que uno apriete un botón y salga un programa y haga lo que haga, hay un trabajo mental considerable. Pero claro, como se trabaja con la velocidad de la luz, la máquina trabaja a una velocidad increíble, ¿qué sucede? Que todo es rapidísimo, ¿verdad? Es rapidísimo y de hecho ya la máquina supera al ser humano, pero bueno, esto es un tema que ya lo tocaremos otra vez. Hemos de llegar a esto, a la intuición, a la intuición. Agni Yoga. ¿Continúo leyendo? Dice, la intuición es el vehículo del Agni Yoga. Desarrollar la intuición ha de convertirse, por tanto, en el sendero místico del Agni Yoga, siendo sus virtudes naturales la capacidad de registrar las impresiones espirituales que provienen del plano búdico. He aquí, pues, que lo que he tratado de decir desde el primer momento es que el Agni Yoga es una actividad que se desarrolla más allá de las ordinarias actividades del pensamiento y de sus capacidades para crear imágenes mentales. Es decir, un proceso que se inicia cuando la mente como órgano de la conciencia deja de funcionar. La mente, órgano de la conciencia, deja de funcionar. ¿Por qué funciona la mente? La mente, sí. La otra no, la otra es el alma. ¿Por qué creéis que la mente deja de funcionar? Porque el mundo del deseo, ¿qué pasa? Lo superior incluye a lo inferior, aunque no su práctica. Cuando uno ha alcanzado cierto grado de intuición, o ese silencio, esa contemplación, no hay esa apetencia de mover energías. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Cuando vamos por la calle, vamos pensando algo, vamos en silencio profundo. Sabemos que los pies nos conducen. Pues no hay que tener, no hay que ir leyendo, recitando los párrafos, las estanzas de Xi'an, de cosmogénesis ni antropogénesis, ni la lista de los rayos, ni los subrayos, ni los capítulos del Agni Yoga. Hay que estar en silencio por la calle y atento. Estar en silencio y atento. A ver, si estoy en silencio en principio,
¿Qué hago? ¿Me estoy atento a algo o no estoy atento a nada? Igual todavía esta cuestión no la hemos dirimido bien, ¿eh? ¿Creéis que estar atento es lo mismo que estar en silencio? Yo creo que estar en silencio ya estás atento. Estar en silencio ya se está atento. Estar atento, no sé si todo está. A ver, ¿qué diferencia hay entre estar en silencio, estar atento y vivir en serena expectación? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Estar atento y ser en la expectación, sí, ¿no? Estar atento a todo lo que pasa. Vamos a ver. Tenemos una mente concreta que le gusta elaborar mil y una teoría y utiliza muchísimas palabras, y hay que utilizarlas para, una vez utilizadas, entender qué función tienen. Lo que no podemos explicarles el Agni Yoga es esto. No, eso es una tontería. En el esoterismo no hay una definición correcta, directa, para cada uno de los estados de conciencia, ni para cada una de las vicisitudes del estudiante. Valen todas. ¿Por qué tenemos 43 o 44 nombres del alma? ¿Por qué? Porque pueden haber mil. Lo importante es ver más allá de la palabra, de las cuatro letras, de las vocales y las consonantes. Es lo importante. Si trabajamos ese aspecto, habrá uno que por su línea energética de alma o de vehículo emocional o de mente elaborará un texto maravilloso que te atrapa. El texto te tiene que atrapar a nivel de plexo, porque somos emocionales todavía, y te tiene que incentivar la reflexión a través de un contenido mental disfrazado por medio. ¿Sí o no? Si hubiera hecho un tratado esotérico, que ya lo hizo con los ángeles, pero utilizó su lenguaje, imaginaos que eso fuera completamente aséptico. Esto es así, tan, ¿qué pasaría con ese tratado? Digamos, esto es mente concreta, ¿verdad? No olvidemos que vivimos en un planeta donde los Neptunos, tienen un grandísimo poder. Y como nos peleamos con ellos, los Saturnos, ¿qué hacen? Nos machacan más, ¿no? ¿Continúo? Sí, leí. Dice, pues la mente, como esotéricamente se sabe, es un simple receptáculo de las energías superiores e inferiores del plano mental. De acuerdo con la evolución de la conciencia psicológica, así será el desarrollo de la mente individual. Conciencia psicológica. ¿Qué es conciencia psicológica? ¿Es lo mismo que alma? ¿Conciencia psicológica? Alma. Una entidad psicológica es aquella que a través de la experiencia va evolucionando, va alcanzando nuevas etapas. El logos es una conciencia psicológica, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? Lo mismo, claro. ¿Quién puede realmente alcanzar el Agni Yoga? Él no te lo dice así. Aquellas almas que hayan bregado con los yogas conocidos y que se hayan sustraído a la influencia Atlante, Lemur y, básicamente, de los Pitris lunares. Si se han sustraído esa influencia, trabajan el aspecto solar, el más refinado, y ahí entra el Agni Yoga. Por eso el Agni Yoga, él sí trabajó, porque era para aspirantes, para todo el mundo. Técnicamente tenemos que decir que no. A ver, si no hay un mínimo de comprensión de los procesos de la vida diaria, ¿creéis que el Agni Yoga soluciona algo? Si precisamente es en el silencio que da el trabajo de la mente, cuando se apacigua esa mente y deja de interesarse por lo caduco, por lo de la personalidad, y trabaja por lo de la conciencia, es cuando aparece la chispa de la intuición. ¿Creéis factible que alguien que no haya desarrollado su capacidad innata mental pueda realmente hacer Agni Yoga? No. Esto es como el que quiere ver a Dios, viviendo desde dónde, desde el plexo solar. No, se ve otra cosa, se ve un espejismo. De que te digan todos que esto es muy fácil. A ver, el mensaje de Krishnamurti, a mí me ha hecho siempre mucha gracia. He visto algunos, aquí empecé a verlos hace muchos años, amigos de la India. Joel Martí los ponía, las entrevistas a él, y había un montón de gente allí en Sanén, en Suiza, sentado en actitud de loto, postura de loto, desastre, y mirándolo devocionalmente. Pero ¿cómo es posible que lo vean así cuando es un mensaje de primer rayo y tiene una actitud devocional por completo?
Y no me extraña que les dijera cada año lo mismo, no os enteráis de nada. Claro, si venís a escuchar lo mismo, ¿yo qué te dije yo? Que cambiaras, ¿no? No lo has hecho, ¿y qué esperas? Que ya cambie yo. Es un caso muy claro, porque él explica en algunos libros que escribió la compañera que tenía, la secretaria, explica el proceso suyo de que en un principio, pues igual que Vicente, escribía, pero no, esas notas no han llegado como libro. Los libros los escribió en los estudiantes. Él escribió dos. Lo que es A los pies del maestro, dictado por Kutumi o por el Bodhisattva, y el otro fue la autobiografía. Pero la compañera que tenía, la ayudante que tenía, que le ayudó muchísimo preparando todas sus giras, explica en los libros que él tenía grandísimos silencios, se retiraba al bosque, igual que Vicente, contemplaba, y contemplando, ¿qué? Trabajaba la intuición. He de hablar de la libertad, salió la libertad. Desde la mente concreta, el tema de la libertad primera y última, parece que era, ¿no? La libertad primera y es un libro de él. No se puede entender desde la mente concreta, ¿eh? Pero toda la filosofía es así. ¿Sigo? ¿Sigo para adelante? Puede contener simples, que entidad psicológica, así será el desarrollo de la mente individual. Dice, puede contener simples residuos del pasado y ser un depósito de recuerdos y pensamientos, o puede estar tan enteramente libre de los efectos temporales que sólo refleje la verdad espiritual y la voluntad serena de síntesis. ¿Cómo tenemos la mente nosotros? ¿Qué refleja el resentimiento, el estado de conciencia nuestro, el pasado de nuestra civilización? ¿O realmente la hemos podido vaciar de manera clara que hay una profunda inseguridad y al mismo tiempo una grandísima certeza? ¿Pensamos con el corazón y amamos con la mente, o amamos con el corazón y pensamos con la mente? ¿Qué tal? ¿No? ¿No sale? ¿Sí? Bueno, dice, bien, el problema que se le plantea al discípulo en el corazón del maestro, y todos podemos serlo si realmente lo deseamos, es cómo afrontar el dilema del gran vacío de inseguridad que inevitablemente habrá de producirse dentro de la conciencia, y cómo vencer, al afrontarlo, la potente atracción del pasado individual con todos sus deseos, esperanzas y temores. Esto está muy importante que lo relate Vicente, porque cada vez que el ser humano tiene una pequeña expansión de conciencia, hay un momento de duda, de zozobra, y hay un paso atrás. ¿Sí o no? ¿Por qué hay un paso atrás? Por el miedo que tenemos realmente a cambiar. Porque el Agni Yoga básicamente es intuición y al mismo tiempo es inseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada seguro? Yo creo que no es por el miedo a cambiar, sino por la inseguridad. Hay un poco para cambiar. A ver, uno quiere ser mejor en todos los aspectos, más espiritual. Pero más espiritual significa ser menos personal, menos material. Por lo tanto, la espiritualidad, como la entendemos los humanos, implica que la parte mental, concreta, emocional, me la tengo que cubrir, ¿verdad? Porque el cuerpo físico no lo puedo matar, porque si lo mato se acabó la experiencia, ¿verdad? Lo que hay que trabajar es el aspecto emocional y el aspecto mental, en este caso el aspecto mental, ¿verdad? Pero ¿por qué nos da miedo cambiar? Porque si cambio, ¿qué pasará? No tengo nada seguro, porque lo que me dan es nada. ¿Qué les pasó a los cristianos, a los primitivos cristianos? Salieron de los cultos paganos de la antigua Roma, del imperio, la divinidad tal, la cual, y dijeron, no, solamente Dios. Claro, si no puedo, no se me permite, porque en el principio no se permitía, adorar imágenes, dijimos, caramba, ¿y ahora qué he hecho? Porque claro, yo iba a ver a mi Zeus, iba a ver a mi dios Apolo, a mi diosa Palas Atenea, a Diana Cazadora, etcétera, etcétera, ¿no? Como los católicos con sus templos, ¿verdad que sí? Y me han dicho que no tiene que haber absolutamente nada, solamente la cruz. La cruz. Claro, ¿cómo lo voy a hacer? El referente emocional y mental concreto que a mí me servía para seguir un camino supuestamente encaminado a la casa del Padre, me lo han borrado de encima, ¿verdad? Me lo han quitado, ¿verdad? Pues, ¿qué te dice el Agni Yoga? Olvídate del pasado, olvídate del Raja, del Bhakti,
y del jata, ¿verdad? Olvídate. ¿Y por qué? Porque ese tiempo que le dedicabas y ese espacio en la conciencia lo debe de ocupar, ¿qué? La intuición, el lenguaje del corazón. La intuición no es tanto adivinar la combinación de la lotería. Es percibir el arquetipo de la vida superior, de la mónada, básicamente del cuerpo búdico, del aspecto búdico de la tríada espiritual. Si hemos cogido un poco de la parte manásica superior, entenderemos lo que significa lo otro. Básicamente porque esa energía cuando aparece, aparte de certeza, galvaniza toda la conciencia. Es como si viniera una afluencia de energía especial que da una paz increíble, que a toda comprensión trasciende. Mira, él lo dice continuamente esto. Y esa paz indica que es procedencia búdica, pero sí que experimentarlo, porque cuando aparece el maestro también hay una paz tremenda, porque la paz la lleva él, es un foco de luz, amor y voluntad al bien. Y según tu estado, para uno será un sobreestímulo, porque el primer día verlo cara a cara te descoloca, pero a la larga, cuando percibes internamente su llamado, su vibración, es una paz tremenda. Es una incidencia en los chakras superiores. Dices, caray, qué felicidad tengo, mira. Parece que me haya tomado, no sé, una taza entera de cafeína y me encuentro pletórico. Y al mismo tiempo con una paz tremenda, tremenda, tremenda. Pasan las horas, ni me doy cuenta, la noche pasa, llega la mañana, no me entero de nada. Es decir, pero estoy en un estado de paz. ¿Y qué ha sido esto? Una percepción. ¿Queremos vivir eso? ¿Qué pasará en nuestra vida diaria si realmente un día despertamos esa energía? ¿Qué será de la familia, de las amistades? Uy, pues sí que ha cambiado este. Madre mía. ¿Sí o no? Ahí está el miedo. ¿Qué les pasó? Por eso decía antes, ¿qué les pasó a los primitivos cristianos? Pasó eso. Pero bueno, hace ciento y pico de años, la gente que se apuntó, o en la República Española, la gente que se fue de un partido a otro pensando que poco menos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora igual, ahora igual. ¿Me explico o no me explico? Eran los mismos, los mismos. Y es curioso que, qué lástima de país no haber podido, en fin, ya hemos hablado mucho de ello. ¿Entendemos el problema cuál es? ¿Sí? ¿Queremos el Agni Yoga? Seamos responsables entonces, ¿eh? ¿O no? Si tenemos una duda un día de lo que es el Agni Yoga, de lo que representa el Agni Yoga, acordémonos del mito de Aries y el psicodrama de Palestina, de la cuarta iniciación, la crucifixión. Las 15 estaciones, ¿cuántas Ave Marías tiene el rosario? 150. Son 15 estaciones, ¿no? El Vía Crucis. Sí, sí. Bien. Hagamos una extrapolación. En lugar de una cruz física y ensangrentado, ¿qué es la cruz? El cumplimiento de que de la voluntad divina en el plano físico, ¿verdad? Es eso nada más. Luego los latigazos, la corona de espinas, el despertar del centro coronario. Todo lo demás es el aderezo emocional que hay que poner ¿para qué? Para que la nueva presentación de la verdad enganche, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos en Piscis. ¿A Piscis qué le gusta? El sexto rayo del fanatismo. ¿Por qué lo utilizaron? Porque era la única forma de que la conciencia crística se manifestara. Si esa energía no se hubiera utilizado, además este avatar es para dos eras, Piscis que se va, que está ya afuera, y Acuario, es decir, que hasta Capricornio tendremos un nuevo avatar. Imaginaos el trabajo que ha hecho. Gracias al sexto rayo entendemos lo que es el segundo. Claro, es que es así la línea. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? ¿Lo vemos o no lo vemos? Pues eso sería el cuarto rayo, eso es el Agni Yoga en nuestra vida diaria. Ahora, si no somos capaces de extrapolarnos, de desapegarnos, evidentemente la imagen del psicodrama de Palestina, de la pasión y la muerte, terrible. La muerte es un cambio, ¿eh? Un cambio siempre, siempre, siempre. ¿Qué pasa con ese psicodrama? Que nos tortura la conciencia. ¿Sabéis la cantidad de millones de cristianos que se han torturado la conciencia con eso? Entre eso, la manzana, la pureza, el tema del Virgo y cosas por el estilo, bueno, de psicoanálisis, ¿eh? Es decir, Escorpio.
porque se ha evidenciado todo en el plexo y machacándome, y claro, esa hidra, en lugar de quitarle peso, que hemos hecho vida tras vida, meterle más, y lo hemos hecho los que hemos venido, hemos estado muchas encarnaciones dentro de las iglesias cristianas, ¿eh? Tanto llegar al extremo, ese famoso español, ¿os acordáis? ¿De qué orden era religiosa? Dominicos. ¿Qué creo que? La Santa Inquisición. ¿Y qué fue eso? Pues un prolegómenos de lo que iba a ser las SS en el siglo XX. Que curiosamente ese proceder se ha llevado siempre en la humanidad desde la más remota antigüedad, ¿eh? Siempre se ha torturado, porque la energía de sexto rayo, no olvidemos que estamos en el gran zodiaco, que son 250.000 años, y estamos en Piscis, además. Por lo tanto, por mucho que queramos sustraernos a la influencia, la energía está. Lo que sucede es que si en lugar de trabajar con el plexo de manera instintiva, trabajamos con los chakras superiores, evidentemente la influencia es otra. ¿Sí o no? ¿Lo vemos bien? ¿Continúo leyendo? Sí. ¿Por dónde iba? ¿Por aquí? ¿O por arriba? Dice, dijimos anteriormente que las actividades tendientes hacia la síntesis deberían ser equilibrio en la vida de la personalidad humana, y sólo será posible llegar a ese mágico equilibrio dentro del corazón, evitando que la mente, que es el soporte de la razón y del entendimiento, se ocupe de las cosas, de las pequeñas cosas que amontonadas dentro del ser constituyen las bases del desequilibrio existente, así en el individuo como en la sociedad. ¿Qué nos dice aquí Vicente? Que empleamos nuestra conciencia ¿para qué? Para pamplinas. En lugar de estar preguntándonos filosóficamente quién soy y para qué estoy aquí, por qué sucede esto, qué razón tiene todo esto, ¿qué hacemos? Voy a comprarme un coche, el fin de semana haremos una costellada, el partido político no votaré más a este, el equipo de fútbol ha ganado, en la televisión dan una película de chismorreo, que es lo que me gusta, evidentemente, ¿sí o no? Por eso nos torturamos. Eso no es vivir nuestro karma, eso es vivir un cuento, un tango. Y es curioso, porque la música, las expresiones populares, han sacado el tango, un rollo escorpiniano de bajo fondo, pero tela marinera lo que es. El flamenco, los boleros refriegan que no veas, ¿eh? Yo ya os he dicho aquí varias veces que hay unos, sobre todo el bolero ranchero, hay uno que murió de, bueno, muy joven, y era un cantante que para mí fue, yo he escuchado muchas cosas de él, y hizo una voz esférica maravillosa. Pero tiene temas que es uno porque lo ve con distancia, pero si uno lo sigue atentamente, dices, pero bueno, no me lo puedo ni creer. Ni me lo puedo ni creer. Yo os invito a que escuchéis algo en internet de Javier Solís, murió en los años 60, un mexicano, y la verdad, a Frank Sinatra le encantaba la voz que tenía, pero es que es para escuchar algún tema, y es una voz redonda de negro, fantástica, ¿eh? Fantástica. Pero las letras, señor mío, las letras lo que son, ¿eh? Pero vamos, de aquellos plexos abiertos y aquellas dramas que, bueno, como el preso número 9, más o menos, ¿eh? Pero ¿escuchas a Darío Gómez, el aquí? Rey del despecho, a Darío Gómez, el rey del despecho. Es de allí, ¿no?, de Sudamérica, ¿no? Sí, no, bueno, sí. Pues todo eso estamos viviendo un cuento, dice, pero vamos a ver, ¿pero por qué tengo yo que llorar por las miserias de los demás si es mentira? Si lo que el problema que tienen no es ese, es otro. ¿Y sabes cuál es el problema de los humanos? Que en lugar de mirar al sol miramos la luna, el falso brillo de la plata. Porque la luna parece de plata, pero no lo es. Ahí está. ¿Nos damos cuenta de la historia? Nos metemos en unos berenjenales y dicen, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta antes? Esa reflexión la vamos a hacer cuando ya no estemos encarnados. Cuando se acabe esta encarnación y tengamos que repasar los libros de contabilidad de todo lo que hemos hecho una vez pasada la experiencia de la recapitulación y empecemos un poco a situarnos, dijimos, pero vamos a ver, ¿cómo he podido ser tan tonto de no darme cuenta del error que cometía? Pero si este error lo he cometido un montón de vidas, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes?
Nada, otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido la lección. ¿Sabéis la ventaja que tiene para un ser humano decir no? ¿Cuál es? ¿Por qué tenemos tanto miedo en la vida social, en el mundo emocional, en el mundo mental a decir que no? Pero no en el sentido es cortar. Si lo hiciéramos, estaríamos trabajando la síntesis, el Agni Yoga. ¿Sabéis por qué? Porque creemos que si lo hacemos nos va la vida, nos va el aire, nos quitan el aire. Y es mentira. ¿Habéis conocido a alguna persona que lleva años diciendo que se quiere separar y nunca lo hace, y el día que lo hace, al cabo de unos meses, no sé por qué no lo hice antes? Con lo bien que me encuentro. ¿Y por qué no lo hizo? Y todo el mundo me decía que no lo hiciera. Unos que sí, mi familia que no. Y dale que te pego, y vea que te da, y al final lo hice, no sé cómo lo hice. Oye, y me he quitado años de encima. ¿No habéis visto gente que se separa y se le van las arrugas? Yo no sé cómo estarás, pero la cara la tienes mejor. La verdad se ha dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos dicho que no al pasado. Hemos cortado. ¿Verdad que nos cortan un cordón umbilical? El umbilical equivale a la antacarana en una etapa muy superior. Hay que romperlo. Pero es la cuarta iniciación, ¿eh? Claro, ahí sí que cortamos el umbilical. Claro. Ya no hay ligazón, necesidad de encarnar como lo conocíamos. Habrá que hacer algo más para tener la quinta. Ya se hará. ¿Sigo hablando del tema? ¿Sí? Dice, el problema, por tanto, no es el cómo armar la mente para que una nueva actividad o para vencer en una nueva batalla o en un nuevo enfrentamiento, sino desguarnecerla por completo de cualquier tipo de actividad o de agresividad, pues solo una mente realmente silenciosa y serenamente expectante, auténticamente solitaria, podrá captar las intuiciones superiores que provienen de las regiones búdicas, llevando un auténtico mensaje celeste al corazón humano. Una pregunta, una aclaración. El maestro, aunque quisiera ponerse en contacto con nosotros, no puede. Tenemos la jaula llena de grillos, la cabeza, pero grillos en el sentido que son rollos, desde cómo es el maestro, que le importa el bien poco, y a mí tendría que importarme menos, de lo que es el servicio, que todavía no lo entendemos, porque no dejamos, de lo que es Dios. A ver, si yo no soy capaz, imaginaos, de conocer un poco cuál es la razón por la cual, o pergeñarla, intuirla, de por qué estoy aquí, por qué pierdo el tiempo preguntándome cómo será el logos de Sirio o el logos solar, pero yo es perder el tiempo. ¿No os dais cuenta? A todo eso se refiere cortar. Coger una buena tijera bien afilada y ¡zas! ¿Verdad que da miedo cortarle a un bebé el cordón umbilical? ¿Y qué pasa si no se le corta? Se desangra, ¿no? Porque la sangre que hace va a la placenta, ¿verdad? Se ha de sacar la placenta y se ha de cortar. ¿Por qué? Porque si no, no puede tener vida autónoma. Igual que los pensamientos, ¿acordáis lo que estudiamos en magia blanca? Hay que lanzarlos y cortar la ligazón. Pero siempre estamos con el rollo, ¿no? Sí, claro, es que esto... Olvidémonos del pasado. Lo que hicimos esta mañana o hace 2 horas ya es pasado, ¿verdad? ¿Y por qué lo tenemos aquí metido en la memoria RAM? ¿Por qué no quedó en el disco duro, en el CD-ROM guardado? Ahí, mira, tendrá telarañas. ¿Sí o no? Si lo necesitamos para referenciar algo, saldrá de manera instantánea. Pero hemos de estar en silencio. Una mente silenciosa. Eso es la inofensividad. La inofensividad no es tanto la idea que tenemos los humanos de no tener pensamientos ofensivos como vivir en silencio. Y es muy complicado, muy complicado. Él no se puede acercar, no se pueden acercar los devas, ya nos lo explicó Vicente, devas muy superiores a nosotros, porque si nos acerca un deva como nosotros, sí, nos puede hacer cosas, pero ¿nos va a esclarecer la conciencia? A lo mejor no, ¿verdad? Entonces, ¿no sería preferible que se quedara donde está? No sea que tenga la debilidad de un día, mira, hazme esto, mira, hazle esto a esto, que me tiene hasta las narices, cada día me llama por teléfono, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Igual lo hace, por lo tanto hay que tener una conciencia muy, muy tranquila, muy sencilla. Dice, el problema, por tanto, no es
el de cómo armar la mente para una nueva actividad o para vencer en una nueva batalla o en un nuevo enfrentamiento, sino desguarnecerla por completo, desarmarla de cualquier tipo de actividad o de agresividad, pues solo una mente realmente silenciosa y serenamente expectante, auténticamente solitaria, podrá captar las intuiciones superiores que provienen de las regiones búdicas, llevando un auténtico mensaje celeste al corazón humano. Vuelvo a incidir en el tema. Hay un místico español que se asocia con una cuarta iniciación que escribió un libro que relata esto, que se le puso música, un cantautor español, Amancio Ortega, Amancio Prada, le puso música. ¿Cómo se llama el libro? La noche oscura del alma, el cántico. Y ahí relata esa desazón, eso no sé lo que sucede, parece que he perdido el contacto, no tengo nada, no tengo mente, no tengo mente, porque antes hilvanaba las cosas y ahora parece que la mente se me ha ido, no sé, se ha ido por no sé dónde. Escrito hace 300 años, 400, pero relata lo que es la cuarta iniciación, la previa, la previa. Claro, si vives enteramente ahí, la previa y pasada la iniciación, porque el proceso no se agota, ¿eh? La confusión persiste. ¿Por qué Vicente habló tanto de la cuarta, del tema del silencio, del vacío y de la serena expectación? Porque era la forma que tenía de trabajar su historia. Eso es un tomo mío, lo digo yo. Y eso que dice, una mente auténticamente solitaria. Solitaria, solitaria que depende de sí misma, de la parte abstracta, de lo más refinado, de la intuición. Y la intuición, ya sabéis que es un amigo que cuando se le busca no aparece y cuando no se le busca, apareció. Y entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que cuando necesito la intuición aparezca? Estar tranquilo, no esperar nada. Hay una cosa que se dice desde la más remota antigüedad. Ni tengas miedo ni esperes nada de nadie. De nada, de nadie, ni de nada. Nada. Si uno no espera nada y no tiene miedo, lo cual es bien difícil porque hay que tener una iniciación muy grande para conseguirlo, no basta decir, sí, yo no tengo miedo, mentira, tienes uno. Una persona que no tiene miedo no dice que no tiene miedo, lo demuestra, lo demuestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará si no tenemos miedo y no esperamos nada en general, de nada? Si no esperamos nada, la mente está expectante, ¿verdad que sí? Y todo lo que necesita lo tiene. Eso es la captación del maná. Aquel que no espera nada lo encuentra. ¿Por qué? Porque no está interfiriendo con lo que le han preparado los señores del karma para esta encarnación. Que él mismo seleccionó y escogió, ¿eh? Porque esta es otra, ¿eh? Sí, no es que nos hayamos encontrado en esta encarnación, no. Es que acordamos encontrarnos en esta encarnación, que es muy diferente. Ahora, no escogimos ni el color del pelo ni nada de eso, ¿eh? Vamos a ver. La se hizo genéricamente hablando. ¿Me explico? ¿Sigo? Dice, la mente debe ser el espejo fiel de la realidad, con mayúsculas, de la conciencia arquetípica, de la mónada, atemporal, que trata constantemente de revelarse. Los misterios iniciáticos vienen a ser como oleadas de luz y de vida que provienen de aquellos excelsos niveles en donde la realidad, otra vez, divina, la teoría espiritual, convertida en voluntad ígnea dentro del corazón humano, se convierte en el Agni Yoga, en el perfecto equilibrio de la acción coordinada de la razón y del amor. Del tercero y del segundo rayo, ¿no? Y cuando eso se hace, ¿qué empieza a activarse? ¿Se empieza a activar el qué? El primero. Y cuando se activa el primero, el tercero sale, ¿verdad? Y queda el segundo y el primero, ¿verdad que sí? A partir de la cuarta. ¿Se acordáis? Cuando lo vimos en el curso del alma, la conciencia manásica se destruye, el vehículo causal, ¿verdad? La conciencia está aposentada en el átomo búdico, ¿verdad? Que se empieza a colorear con la energía átmica. El karma es quemar el vehículo causal. Ahora, no vayamos a quemar el causal sin haber cumplido el karma, porque no va por ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, hay que parar ya. La 11. Bien, mira, ya está, fantástico. El misterio infinito de la soledad individual. Pasamos
Y nos quedamos aquí. Voy a leerla y la analizamos la semana que viene. Dice, pese a su aparente expresividad mística, la soledad espiritual es un misterio que refleja el superior dinamismo del cosmos. Es la actividad, paradójicamente hablando, que surge cuando ha cesado por completo toda actividad mental a la búsqueda de cualquier meta de tipo concreto o reconocido. La meta, sea cual sea su importancia, limita en sí misma el dinamismo de la acción causal y síntesis que el supremo objetivo del Agni Yoga debe constituir un movimiento eterno más que una meta constantemente variable de acuerdo con los deseos o aspiraciones del pensador individual. En las metas reconocidas se apoya fundamentalmente el libre albedrío humano, pero raras veces son una indicación de los trascendentes designios del ángel solar. Podemos asegurar, por tanto, que el espíritu de síntesis debe hallarse profundamente introducido dentro de cualquier estado de soledad individual, ya sea el que provoca la natural aflicción ante la pérdida de cualquier ser querido o de bienes materiales, el que determina el pesar frente a las grandes desilusiones de carácter emocional o el engendrado por las profundas dudas e incertezas de la mente. ¿Dejamos aquí? Habla de soledad de nuevo, ¿eh? Soledad. Soledad. Y eso es la cuarta. Soledad con mayúsculas. No lo pone con mayúsculas, pero... Una pregunta indiscreta y nos vamos. Si no tuviéramos la referencia de las amistades y la relación karmática con los grupos, ¿cómo estaríamos en el sendero? Si no tuviéramos la referencia emocional karmática con los integrantes de los grupos, ¿cómo estaríamos en el sendero? Si estuviéramos plenamente solos, quiero decir, y sin ese tipo de referencias, ¿estaríamos buscando el Agni Yoga? Pregunto. Para el yoga, en principio, ve cómo has tenido que vivirlo. ¿Y tú? Yo lo que digo es lo siguiente. Sin una personalidad todavía anclada en esas esferas de conciencia, no podemos trabajarlo. ¿Me explico? En estos momentos nos falta algo más, sin embargo el Agni Yoga es soledad. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Quemar etapas. ¿Me explico? Si nos dicen que en grupo obtenemos la revelación, nos están diciendo que nos juntemos. Lo que sucede es que lo que no entendemos es que es a nivel de almas, no de personalidades. ¿En dónde lo veíamos? Entendemos que para llegar a almas habrá que pasar por limar las personalidades, por pulirlas, ¿no? Uh-huh. Ahí radica el problema, porque se crean lazos afectivos personales, que son un incordio después para vivir el Agni Yoga. ¿Sí? Venga. Claro. Que la luz. El amor. Y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Gracias.